Buenas tardes a todos y a todas. Soy Jesús Gómez, enfermo de ELA, y presidente de la recién creada Asociación de ELA, de Castilla y León, ELACIL. Lo primero que quiero es agradecer a la familia que forman Duende Ecuestre, y en particular a Alberto, que haya tenido el detalle de organizar este espectáculo para hacer visible aún más esta enfermedad y a su vez recaudar fondos para nuestra recién creada asociación. Para mí, es tan valioso la visibilidad como la recaudación, porque para nosotros es muy importante ser visibles ante la sociedad. Lo que más valoro de esta familia es la predisposición que han tenido y desde el día que nos comunicaron que querían colaborar con nuestra asociación. Os pido un aplauso para esta familia. Como he dicho en alguna ocasión más, creo que actualmente Burgos es de las ciudades que más se conoce, que es la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Pero como soy un cabezota, lo voy a repetir una vez más. Me lo vais a escuchar hasta el día que encuentren la cura, así que ya se pueden dar prisa, que si no os voy a aburrir. Voy a ser muy breve y para que los niños lo entiendan. Es una enfermedad que afecta a los músculos de nuestro cuerpo, y poco a poco, se van paralizando, hasta llegar a inmovilizar todos los músculos implicados en el movimiento.